Si te gustan las manualidades tanto como a mí, la Navidad es una gran época para crear bellos adornos. En este caso, voy a crear dos velas. Cuando ya tengamos los vasitos, vamos a necesitar una mecha y con una pegatina lo fijaremos al fondo para que no se mueva para los lados. Yo haré las velitas de una sola mecha porque estos vasos son pequeños. Utilizaremos un sujetador para que la mecha quede en el medio del vaso. Para crear una vela de este tamaño, utilizaremos 10 cucharadas de cera aproximadamente. O cuando esté derretido, mirar que llegue la cera a la medida de la jarra, donde dice 200. Ahora nos fijamos que la cera esté toda derretida. Si no, esperamos un poquito hasta que se vaya derritiendo lentamente. Una vez que la cera esté completamente derretida, utilizaremos el colorante que más nos guste. En este caso, la primera vela la voy a hacer de un blanco perlado. Ahora lo diluimos bien hasta que la cera adquiera el color deseado. Y aquí hemos creado nuestra primera vela. Ahora repetimos la misma operación para crear nuestra segunda vela. Echamos aproximadamente 10 cucharadas de cera y cuando esté derretido totalmente, mirar que la cera llega a la medida de la jarra, es aproximadamente sobre los 200. Oh,
Nuestra segunda vela la vamos a hacer de color bronce, muy bonito para estas navidades. Segunda parte del video les mostraré cómo decorar ya estas velitas hechas. No olviden suscribirse a mi canal y comentar si les gustó. Gracias.